Charlie Doc's gear, it's in his hand. Knives and tools across the land. Every day carry things we need. Charlie's vid's got what you seek. <laughs> Flashlights glowing in the dark. While it's slim, he hits the mark Tactical pens for notes on the go Charlie's world, it's always a glow Flashlights glowing in the dark While it's slim, he hits the mark Tactical pens for notes on the go Charlie's world, it's always a glow Charlie's VDC, he's the king Every day, the gear he'll bring Multi tools and gadgets meet. Charlie's bigs can't be beat. Pocket knives and paracord. Charlie's hips you can't ignore. You can't ignore. Bags and pouches so refined. Charlie's finds are one of a kind. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al canal de Charlie DC. Una vez más con todos ustedes, noche de viernes con un tema nuevo traído a sugerencia de la comunidad. Y bueno, eh, antes de iniciar, pues vamos saludando de una vez al buen Gerardo Espinosa. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, ahí vamos. Esta semana estuvo peliaguda, pero ahora del lado de la salud pero ya hoy ya ya al 100 o por lo menos muy cerca de Qué gusto, qué gusto, me da gusto escucharlo. ¿Te escuchas un poquito agripado todavía? Sí, todavía pero poquito, bueno. Pero... Lo importante es que te sientas mejor, que ya no se empeore esto, este, sí. o sea, despejarse también un rato que es válido. Este, yo le había sugerido a Jera descansar, pero bueno. <laughs> insistió pero justamente así descanso. <laughs> No, perfecto, perfecto, es la idea, que pues podamos este, despejarnos un poquito de todas las actividades que hubo sí. durante la semana, este, y pues qué mejor, ¿no?, que compartirlo con, con la comunidad, talles que, que llegan a surgir, ahí está, Jera, ya, ya estás otra vez en línea, gracias, este, gracias. ahí estamos, este, bueno, te decía, vamos a ir saludando a las personas que ya están conectadas, este, sí. por aquí veo que ya hay bastantitos eh, conectados, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Eh, se nos cayó la conexión, pero ya estamos aquí. Y bueno, los primeros que mandaron mensaje, quiero saludar. Eh, por ahí anda el buen Memo. Buenas noches, un abrazo, camaradas. Eh, compa, hubo compa. unos mensajes que ya no se cargaron, que estaban antes, que era de Saúl, trepa Cráneos, de Luis, eh, que por ahí andan. Eh, dice: Buenas noches, eh, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, ¿Quién más? El Memo, Pedro Fering, buenas noches, señores. Pedro, trepa Pedro. No. Cráneos. Justamente esos mensajes ya no los puedo ver. Eh, yo creo que fue por esa dropeada de conexión. Like 7, muchas gracias por dejar sus likes, gracias por compartir. El buen misionario buenas noches, queridos amigos. Un placer saludarlos a todos ustedes por este medio. Bienvenido igual. Eh, el buen Víctor Plaza, buenas noches, compañeros. Tenemos a Cara eh, de Estamos Tácticos. Un saludo, Cara, bienvenido. Y buenas noches. Que se anda desvelando otra vez. Eh, Saúl Ruedas, hola, hola, chicos. Saludos, buenas noches. Saludos, bienvenido, mi estimado. Eh, Pedro Fenning, Jera y Charlie, buenas noches. Eh, Jera, buenas noches. Dice, te quedaste solo. Ah, bueno, bueno, cuando se me cayó la conexión. Sí. sí. Eh, Pedro, ¿todo bien? Audio y video, excelente. Ya están de vuelta. Sí, muchas gracias, Luis. John 997, saludos. ¿Qué opinas de qué color eh, negro sea el color del minimalismo? OK, pues, pues es que es un color muy sobrio, pero bueno, vamos a entrar justamente en ese tema, que es un tema bastante, bastante interesante. era por ahí viene también Saúl. Saludos, 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 camaradas. Buenas noches y bienvenido presente. Pues, Saúl, buenas noches. Eh, un gustazo tenerte por acá. Oye, Jera, antes de empezar, este, platícanos un poquito qué te llevaste el día de hoy. Hoy fue Black Friday en el grupo. Hoy, Black Friday, exactamente. Es, exacto. Hoy, hoy, pues, como multi, una vez que ya, este muchos en México conocen es la del día del padre no recuerdo qué año ¿Ah? pero justamente con cachas negras pero negras traslúcidas. bien tuvo ese plus ah, acompañada con filo como filo principal de una uh, uh, spiderco poderosa arañita sí una muy bonita mira. sí 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 y como filo de respaldo, una pequeña. La, la RB. Uh -huh. Es correcto. Uh -huh. Super. full, Aparte, full Black. black. Uh -huh. y y, ahora sí, todo en negro. Pues hoy cargamos la lumin PDC 2.0. Una excelente lamparita de cera en los encandilo. <laughs> uh -huh. eh, llevamos la M16 de spider oh. otro filito que llevamos ahí, muy sencillito, y justamente hoy, este mira, fíjate que tenía eh, por ahí, se puede decir que perdido, pero entre las, entre las mismas navajas que tengo ahí en mi, pues o sea, en los guardo como en un librero, este, este SOG, el Instinct, y Ajá. le dimos ahí un, un mantenimiento de afilado, por ahí subí un short por la tarde, este quedó... De miedo, quedó muy bien afilado. Este y no sé, me parece, me parece un buen complemento. ¿Sabes qué? Es lo único que no me agrada de, de, de mm. este cuchillito. Es el no es Kydex. Es, mm. es un plástico, y, y la verdad es que no recomendaría este cuchillo para traerlo en el cuello oh. porque, mira, Oops. o sea, no, no, no gusta. O sea, si yo hago así, de... se sale. Y no, no. puede ser peligroso. Uh -huh. Entonces, pues sí, justamente no, no lo recomendaría, pero básicamente eso fue lo que llevamos. Y bueno, para entrar en temas, eh, pues el día de hoy vamos a hablar: tu EDC minimalista. O en este caso, tu EDC debe ser minimalista. ¿Tú qué opinas de esto, Jera? Tu EDC ah. debe ser minimalista, sí o no? Ah. Es que justamente para mí ese es un gran detalle de donde probablemente no sea el mejor ejemplo del minimalismo, porque <laughs> por eso te pregunto, <laughs> porque yo este, en muchas de las piezas que llevo son redundantes. Okay. Llevo muchas cosas que probablemente para muchos lo considerarían excesivos si no lo uh -huh. vas a ocupar en el día. Claro. Eh, pero muchas de las cosas que llevo son por experiencia, porque en algún momento me han ocurrido. Dices, bueno, pero si una vez ocurrió, no significa que vaya a ocurrir con frecuencia, es correcto. Pero las cosas como se dieron, sí creo que pueden volver a, a conjuntarse, digamos, esa alineación de planetas donde dices, ups, y en ese caso, ¿qué voy a hacer? Sí. Aún así, sí este, he ido minimizando, pero aquí es la parte importante y lo que esperamos la participación de, de quienes de están siguiendo este, el programa de todos, ya sea de manera ahorita directa o, o que después nos dejen sus comentarios uh -huh. sobre qué opinan, porque el, el detalle de, de ser minimalista a veces se llega también incluso al extremo, ¿no? A veces nos vamos a los opuestos. Tenemos uh -huh. una mochila de 72 horas o más grande como si fuera nuestro EDC, o a veces nos vamos al extremo donde en una cajita como esta que pretende llevar todo. No Exacto. significa que ni uno ni el otro estén bien o mal, simplemente son visiones diferentes y aquí es justamente vamos a tratar de ayudar en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo debiera? Porque ya incluso la palabra deber ya empieza a levantar como que, ay, me saca ronchas. ¿no? Empezamos como que a sospechar de qué es lo que está pasando. Y bueno, eh, sí creo que es importante también conocer la opinión de la gente. Sí. Eh, para ellos, ¿qué es el EDC minimalista? Y si creen que el EDC debe ser minimalista, y si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por, ¿Por, qué, no? ¿Por qué no? Me gustaría, me gustaría conocer eh, la opinión de, de todos, pero antes sí también habría que definir primero la definición del EDC. Sí, pero pero pongámonos de acuerdo, exacto. Sí, ya lo hemos dicho, el EDC es todo lo que llevas en tu día a día. Y para poder eh, pues, eh, se, llevar el día de una manera más eh, relajada, tranquila, pues qué mejor que andar ligeros, andar cómodos, eh, que no te estorbe los artículos que te vas a llevar. Y por eso la definición aquí del minimalismo es pues, prácticamente un concepto que se ha ganado mm. mucha popularidad en los últimos años. Y pues eh, esto aplica no nada más en el EDC, Jera, pero creo que el EDC es el ejemplo perfecto para donde se debe de aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el minimalismo se puede aplicar en diferentes áreas de la vida sí. y nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para lo que te menciono de en cuestiones de tu día a día, hacerlo muchísimo más sencillo y hacerlo muchísimo más llevadero. Todas esas... Eh, tipo de cuestiones que llegan a, a surgir o a salir durante, durante el día, pues tengamos las herramientas para poderlo resolver de una manera eh, sencilla, rápida, eficaz y de la mejor manera. Eh, ¿A qué me refiero? Que las herramientas que hayas escogido, las hayas escogido, pues ahora sí que pensando, sí, exactamente, mm. calzaditas, ahora sí que el traje hecho. A medida. A medida. Uh -huh. Ajá. Y justamente el EDC también es eso, era El EDC es personal, es muy de particular, entrada. muy variado y depende de muchísimos factores como la parte de la ubicación, el tipo sí. de trabajo que tienes, la sí. edad que tienes y un sinfín de factores que influyen mucho en lo que vas a llevar en tu EDC. Un EDC no nada más son herramientas o bajas o multis, inclusive que se toca y lo toco por encima, porque son temas también que a lo mejor nos empezamos a salir un poquito, pero también va eh, la parte de las armas de fuego que mencionan. Uh -huh. eh, pero esto va a depender del perfil de la persona, de qué rol uh -huh. desempeñen. Es muy variado. De la, de la legalidad inclusive, ¿no? La legalidad y que también depende de la ubicación geográfica, o sea, uh -huh. son muchos factores que influyen en este tipo de, de si vamos a llevar el EDC o no lo vamos a llevar o lo vamos a llevar aparte en alguna de las capas pero el concepto básico es poder llevar justo lo que necesitas en un tamaño reducido sí y con las herramientas mejor seleccionadas ahora la parte del minimalismo y el edc llevan una conexión no sí. que significa justamente llevar los objetos esenciales de tu día a día eliminando todo aquello superfluo que muchas veces es difícil deshacerte de, de eso, porque a lo mejor existe algún arraigo o algún vínculo psicológico. Sí, eh, y al momento de que presides de ese tipo de herramientas o, o artículos, tienes esa sensación que, de que, que algo que, falta. Que estás incompleto. Que estás incompleto exactamente eh, en el día a día vamos eliminando todo aquello que sea superfluo y que se pueda eh, prescindir de, de ello y le des tener un kit lo más compacto lo más ligero y que te permita estar preparado para cualquier situación sin cargar peso innecesario y pues eh, justamente es, esos son los puntos clave no y eso es el sí. minimalismo este y es del tema que, que vamos a hablar el día de hoy, exactamente. Es correcto. Así es. A ver, amigos, díganme ustedes qué piensan. Mira, por ejemplo, aquí dice: Bueno, la raza que ya está conectada. César, eh, ah, saludos, no. canijos. Bienvenido, César. Dice: una navaja y una multi. Minimalismo, ok. El doctor Filos, saludos, compañeros. Saludos, doctor Filos. Víctor Plaza, saludos, Jerry Charlie. Y a todos en sí, este gracias. live se disfruta con un buen café uy yo no podría tomar café a esta hora creo que yo sí, <laughs> no oh, duermo pero... <laughs> dice trepacranios este mes septiembre cargo sí. de más o oh, viene un tema muy interesante con un invitado sorpresa eh, muy posiblemente lo vaya a tener el miércoles para que estén pendientes eh, no les puedo decir más no les puedo decir más este, pero bueno espero espero que estén pendientes ahí les vamos a ir este diciendo eh, pero posiblemente sea este miércoles entonces ahí nada más para que estén pendientes déjenme termino de leer el comentario de Saúl dice sí, 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 sí. este mes de septiembre cargo de más por temor a los sismos dos <laughs> lámparas un silbato multiherramienta herramienta dos pilos grandes y un pequeño cincel muy posiblemente el trooper, <laughs> pues, Sí. Eh, pues es, es, es el privado más y económico práctico no duradero no, no, no. etcétera eh, y para cualquier situación pues lleva su redundancia no y bueno creo que es justificable eh, aún y cuando puede sonar que son muchísimas cosas eh, creo que una redundancia al menos un par de días no está de más, ¿no? Sobre todo porque no voy a meterme mucho en el tema, por eso váyanse el miércoles, esperemos que, que, que el miércoles, si no es antes o si es después, les aviso, pero se van a entrar. Eh, pues, es que justamente pues, eventos como los que ocurrieron en México y en el mismo mes, las probabilidades son nulas, son prácticamente nulas, pero en este caso no fue así y pareciera ser que entonces para este mes... Pues todo el mundo quiere mejor tener extras que tal vez no carguen claro. en otro mes, como en este caso estaba señalando. Esta vez sí traigo el silbato. O nos decía, alimento para perro para que me encuentren. <laughs> pero, Suena descabellado, pero a la vez no. Ger. Pero, exactamente. Eh, es justamente donde dices, bueno, y si tiembla en otro mes del año, ups. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Es que no sabes, ahora también no podemos no podemos pensar en que ay, me llevo esto por si ocurre esto, me llevo esta otra cosa por si llega a ocurrir esto. Imagínate si nos ponemos a pensar la cantidad de situaciones que te pueden pasar claro y vamos a llevar una solución para cada situación que vamos a, 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 a pasar o que pudiera pasar solo por el pudiera pasar. Creo que es un tema bastante complicado a la hora de elegir. Tu herramienta, ¿no? Y la intención de este programa. Exactamente. Es esa: darles una especie de guía o de. No les voy a decir, tienes que llevar esto. No, 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 no. Les vamos a enseñar un poquito a cómo deben de elegir sus cosas para que lo que lleven dentro de su EDC sea lo más óptimo y que sea acorde a lo que ustedes necesitan, ¿no? Sí, que dicen. Por acá, Missionary. dame un segundo, déjame ver a ver si ya cargan los comentarios. Ahí está. Muy bien. Dice, es depende de las circunstancias. Hay situaciones que exigen ir más allá en el EDC y hay otras sí. situaciones que exigen ir más ligero. Sí. ¿Okay? Sí, sí. Sí, sí, sí. Depende de las actividades que hagamos, es cierto, a veces depende de la temporada del año, es cierto también. No ¿Mm? significa que el EDC sea el mismo a lo largo de todo el año. Correcto. Dice Trepa Cráneos. Eh, yo en esta época no soy minimalista y es válido. Creo que es muy válido. Eh, Pedro Fenning, doctor Filos, un abrazo viejo, saludos. Eh, por ahí manda saludos a la raza. Trepa Cráneos. Trabajo en una clínica de limbs. No me gustaría quedar atrapado, menciona Trepa Yo creo que también por eso, eh, por eso lleva doble. Y te puedo asegurar que no lleva el doble encima. Una, uno lo deja en algún lado que posiblemente uh -huh. esté y lo otro lo lleva encima, pero es un, un backup, ¿no? Que lo asegura. Sí. Víctor Plaza dice, un EDC para este mes patrio, ¿cuál sería? <risa> 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 un machete y un sombrero, algo mínimo. Wow. Ja, 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 broma. Ah, Sabes sí. que se me vino a la mente ¿eh? un meme que anda circulando por las redes, donde es un lobo. Disfrazado de lobo, trae un gorro de lobo, y es justamente lo que nosotros hacemos en México, pues, sí. siendo mexicanos, nos disfrazamos de mexicanos, de mexicanos para celebrar el mes correcto, patrio, ¿no? Algo correcto. así. Dice César López Durán, doctor Filos, saludos, amigo. Eh, Ricardo Delgado, ¿qué tema? Creo que varios saben que veo el EDC como lo básico y universal. Para mí, solo comprende primera capa y segunda capa. Lo demás, es decir, la tercera capa, varía para el entorno o la actividad. A ver, te pregunto, Ricardo, el, por ejemplo, ahorita lo que menciona el buen Saúl, que pues en septiembre deja de ser minimalista y lo que él hace, pues es justamente llevar un doble de todo. En cuanto a la situación aquí en México, eh, no me van a dejar mentir los que viven allá en México. Eh, pues justamente en septiembre curiosamente eh, uh -huh. empiezan a haber un poquito de más actividad sísmica eh, todos sabemos que justamente este tipo de eventos no son predecibles a cierto nivel eh, se puede predecir cuando prácticamente ya va a suceder o sea, que había unos minutos antes no no más exacto no puedes decir va a suceder tal día es imposible Aquí lo curioso, y por eso Saúl menciona que lleva un doble de todo, es que justamente el mismo día y casi, casi la misma hora, un año después y un consecutivo a ese, tembló. ¿No? Porque lo volvieron a hacer un simulacro y, y hubo unos que también mmm, dijeron, no, pues es un simulacro y no salió y tembló. Y sí, tembló. Es correcto. Entonces ahorita justamente en septiembre lo hacen un poco más eh, o toman en serio un poco más eh, esto de del EDC y el llevar las herramientas consigo en el caso de Saúl lleva doble y creo que eh, el, el minimalismo deja de ser minimalismo en ciertas situaciones como mencionaba Misionari, no depende de circunstancias depende de situaciones eh, y que pues exigen un poco más del EDC porque pues prácticamente el EDC como lo hemos mencionado mi estimado Gerardo eh, es llevar herramientas de circunstancia. Sí, es correcto. Eh, ¿Y por qué? Porque, bueno, las herramientas profesionales o de trabajo justamente son eso, son de trabajo. El EDC está pensado eh, para situaciones excepcionales, como dices, de circunstancia. Right. Sí. Eh, y aquí voy a jugar un poquito al abogado del diablo. Eh, aquella frase que comentábamos hace, en un programa pasado, el antepasado, de que uno no es ninguno y dos eso donde mis exactamente, eh, dices bueno y eso de dónde viene ah bueno pues viene de que de alguien que le sobraban recursos y dijo pues voy a comprar de doble o triple de todo, no sino más bien viene de la experiencia de gente que en sus actividades termina dependiendo mucho de alguna de sus herramientas y que esta falla se rompa, la preste o lo que sea y que entonces se vea obligado o con la necesidad de tener que recurrir al, a algún equipo adicional. Claro. Ahora bien, eso por un lado. Ahora, por otro lado, eh, es cierto, se cargan los temblores en México, en la Ciudad de México, se han cargado en el mes de septiembre. Mas no significa que sea el único mes en el que pueden ocurrir. Son los más notables, sí. Son los más recientes, sí. Y claro. lamentablemente ocurrieron en septiembre, sí. Pero eso no significa que puedan ocurrir en el resto del año y el resto del año hay que estar también preparados uh -huh. eh, eso implicaría también entonces que, diría, que tendría que llevar en este caso Saúl cráneos todo el año su doble EDC pues probablemente uh -huh. y más siendo una, un, un área sísmica como la Ciudad de México, es la parte que uno debe de valorar, ahora por otro lado si como bien dices, si empezamos a, a preocuparnos mucho de todas las actividades que hacemos o el lugar donde las desarrollamos y a las posibilidades de que algo nos llegue a ocurrir, híjole, podemos empezar a hacer una maleta cada vez mucho muy grande pensando en llevar todo lo que me pueda ser útil en ese momento, lo que gustes y mandes, no, ya sea alimentos, herramientas, agua, lo que fuera. Y a veces este, sí llegan a ocurrir eventos que no se pueden ocupar, pero también hay cuestión de probabilidades. Y si no es por probabilidades, pues tal vez eso sea muy poco probable. Ahora bien, de repente, por ejemplo, yo en mi EDC era esta, esta mochila, era, era, la llenaba. De hecho, un amigo me decía, pues está muy grande tu mochila, nada más la uses para ver qué, con qué la vas llenando. Pues sí, prácticamente es lo que lo terminaba haciendo. Cuando dejé de llevar laptop y, y, y iPad. Pues ya, de hecho, empecé a meterle otras cosas y no tenía sentido. Luego cambié por algo más pequeño, pero expandible y que también, pues, te cambian muchas cosas. Dije, no, me pasé. Ahorita, esta es mi tercera capa. Ya, algunas veces... <laughs> he bueno, los llevo, y he ido, he ido reduciendo, como he ido, dices, he ido minimizando. Pero este, pero sin embargo hay cosas que todavía estoy como renuente, como renuente a, a, este, a, 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 dejar de, a dejar de llevar conmigo. Algunas cosas sí son redundantes, o muchas de las cosas son redundantes. Obviamente saben que los filos los llevo y en extremo, probablemente, porque lleva la vez pasada cuántos contamos, Charlie. 12. 12, 12 filos aproximadamente. Sí, eh, y ahí sí, sea, mucho peso extra. Ahí voy sobre otra cuestión, cuestionar otra idea. Ya dijimos sobre la oportunidad y cómo el minimalismo puede jugar en contra. Ahora, vámonos por otro lado, de lo del peso. Ajá. El peso extra. Bueno, por un lado, el peso se considera como un exceso este, que puede minim, este, desgastar tus energías, te puede estorbar, te puede... Pero eso en realidad viene importado de las actividades al aire libre. Y en concreto, pues viene mucha influencia de la gente de montaña. Ah, es que claro. esto es en titanio. Ah, es, esto es en quién sabe qué. Porque pesa menos, se puede hacer más pequeño, más compacto. Y la gente en alta montaña, pues, lleva así todo en, en paquetitos, ¿no? Paquetitos. Y es algo que, que, que se fue importando también en, en, en las actividades de los de Bushcraft. Y sí. preparacionismo, y de ahí brinco al EDC. Y dices, bueno, eh, ¿por qué menos peso? Eh, y ya dijiste esto ahorita todo al principio, bueno, por, para andar más cómodos. Pero por otro lado, por ejemplo, yo me muevo en vehículo, uh -huh. no lo cargo, mi mochila no la cargo el, todo el día. Todo el día, digamos, o sea, aunque la lleve puesta o a la mano. Cuando dices no la cargo, te refieres a no llevarla encima de ti. Exactamente, está a un lado mío en el, el vehículo, pero no, no estoy soportando el peso de la misma. Claro. Una vez que salgo del vehículo y me dirijo a mi oficina, son 200 metros y 20 escalones. Eh, si voy a llevar un kilo, dos kilos de equipo, digamos, pensando en de que pudiera, no sé, y nunca se, ser pesado. Se, se, y, se. Un kilo, dos kilos, digo. Bueno, vamos bueno, bueno, a que sean tres kilos, entonces. ¿sabes? No, también es poco. <laughs> digo, en tu caso sí creo que llevamos más, Obviamente, pero. Sí, ya más. Pero a lo que voy es que este. Eh, puedo cambiar y voy a cambiar de, de una navaja como esta, voy a pasar a algo como como esto, y ya me ahorré uh -huh. 50 gramos. Uh -huh. mm -hmm. Claro. Eh, creo que hay diferencias entre lo que puedo hacer con esto a lo que puedo hacer con esto. Y sí, no estoy diciendo que no sea útil, simplemente que pueden hacer cosas diferentes. Es que, es que aparte de la, lo que mencionas de la diferencia de, de utilidad de la herramienta mm -hmm. que llevas, pues es justamente porque tú estás pensando en dónde la vas a utilizar y para eh, qué la vas corta. a utilizar. Las dos cortan. Eh, Exactamente. Es donde de repente cuando estamos todo blanco y negro, y eso ocurre, eh, lo, uno puede encontrar sin fin de videos y programas donde es que debe, 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 debe. No, porque como bien justamente acabas de dar en el punto, pues depende para qué lo vas a ocupar. Si yo acostumbro, uh -huh. antes lo hacía más en el trabajo, salir a campo, pues probablemente sí me sea mucho más útil algo como esto que algo claro. como la Dragonfly, ¿no? Y dices, pues sí puedo cortar, sí puedo abrir paquetes en oficina, en un entorno urbano, es excelente herramienta, pero si salgo a campo, me voy a quedar probablemente corto. Claro, y ahorita que mencionas, por ejemplo, de las capas, bueno, ahorita no las tengo a la mano, eh, pero bueno, justamente llevaba por ahí la Maxpedition, la Versipack. Eh, pues es una, una riñonera de un volumen bastante considerable que le cabe un montón de cosas. Y, y la estuve intercalando por la Victorinox, la, la Travel eh, Companion, que justamente que fue la, la que mencionaste, uh -huh. eh, la Vertical Travel Companion. Vertical. Eh, y ahora cargo esta. Eh, he de decir que el EDC que llevo es reducido. Pero, pero ha sido, eh, ahora sí que perfeccionándose con el paso del tiempo. Lo llevo uh -huh. aquí. Que va a salir justamente también una revisión de este bolso. Es un Wenger. Está chiquito, oh. Jera, pero le cabe un montón de cosas. Un montón de cosas. Y llevo justamente complementos de la segunda capa. O sea, al ser Exacto. tercera capa, pero no llevo una mochila de 72 litros. Exactamente. En mi caso, no ocurren sismos aquí en Monterrey, Se sí han ocurrido, se sí sí, han ocurrido no. por otras circunstancias, que sea a lo mejor el acomodo de la tierra, etcétera, pero no es común que ocurran ese tipo de, de circunstancias, al menos aquí, ocurre ah, más es. y es más típico que exista una inundación últimamente, ah, no. la parte de los tornados, que dices... Oh, aquí tornados no pasan, ya empezaron no, a pasar, okay, okay. a ah, principios sí. de años empezaron a ver cosas atípicas no, no me vas a dejar mentir tuvimos prácticamente más de un mes platicando en todos <laughs> los programas oye, viste los ahora camos. lo que pasó me acuerdo mucho la, la que me dijiste de Toluca que se sí, hizo un, un, un tornado Ajá. en medio de la ciudad y dices pues es que ahí jamás había pasado pues nunca no había. había pasado no había pasado no y luego eh, aquí hubo una, una tormenta muy fuerte que también hemos estado teniendo ahorita ahí les va para los que no sepan Monterrey estuvo sufriendo eh, los dos últimos años anteriores bueno ya teníamos más tiempo no pero, pero una situación crítica pero fuerte uh -huh. a los dos últimos años por la parte del agua sí tuvimos eh, una sequía muy severa y, sí. y esto ocasionaba que empezaban a racionar el agua de una manera por horarios escalonado, eh, a veces bajaban las presiones al grado que no te daba ni siquiera para poder juntar lo necesario para lo mínimo indispensable y se volvió un tema. Entonces nos hicimos un poco más conscientes a la hora de utilizar el agua, que creo que ayudó bastante, y por detener lado, las ¿cómo? presas, ¿a qué voy con todo este comentario? De tener las presas en prácticamente números de un solo dígito literal, o sea, donde las presas les cabe una cantidad de millones de metros cúbicos de agua, porque están enormes, son tres, este, pasamos, estábamos, una la teníamos en 2%, otra la teníamos en 5, una llegó al 2 y, y hubo algunas otras lluvias y se llegó a recuperar al 30%. Pero con todas estas lluvias que hubo después, eh, ahorita eh, habían dicho en la mañana que se vaciaron dos veces y se pudo volver a llenar dos veces oh, de la, caramba, cantidad, de de la agua cantidad de agua ahora. que ha habido. Entonces, ¿a qué voy? Que justamente lo que llevo en capa 3 es circunstancial a los eventos que ocurren aquí. Y justamente lo que llevo, pues es algo que me puede servir a mí para una circunstancia donde tenga que arreglar algo, eh, algún, llevo un, un, un kit. De, de primeros auxilios básico con cosas muy básicas este y cositas de ese tipo que dice uno, bueno, pues me pasó la vez pasada que estaba fuera de la casa, estaba lloviendo muy fuerte, no me podía mover, no podía salir para ningún lado, me empezó a doler la cabeza. Para ese tipo de cosas llevas llevas este, este tipo de elementos. Déjame leer un poquito de los comentarios que eran, no sí, me sí. quiero atrasar, ya se van ahí a ir acumulando adelante. un poquito. Eh, dice Misionari, yo este mes me preocupo más por las lluvias que por la temporada de terremotos. Es bueno prepararse para esta situación, definitivamente. Sí, correcto. Déjame, voy para atrás. Eh, esto ya lo, leí, eh, ya lo leí. Ya lo leí, ya lo leí. Ok, dice Ricardo Delgado. Eh, este no lo leí. Veo en el EDC con una multi, vale, una VIC. Uh -huh menciona linterna más de lo de siempre como un reloj, lente celular, billetera. Lo demás no lo veo como EDC. Son complementos, pero es solo mi visión y es muy válido porque justamente claro. es la capa 1, que es la capa que nosotros damos por sentado y que justamente no mencionamos. Sí, de lo que habitualmente agarramos, a veces hasta de manera mecánica. Pa, 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 pa. Ahora, justamente... ¿La capa 1, Jera, crees que pudiera llegar a ser el EDC perfecto? ¿Podríamos llamarlo de esa manera? Mm, es ahí donde yo diría que no. Porque okay. probablemente la capa 1 es justamente a lo que, a lo que te vas a permitir llevar el día, sacar adelante mm. el día. Más no necesariamente los las eventualidades Exacto. probablemente sí el celular te logre sacar de muchos asuntos, muchos este eh, de muchos este problemas o asuntos que se te van a presentar ah, Ok. pero resulta que el celular tiene una limitada capacidad de carga ¿Mm? y no siempre llevas en tu primera capa ni el cargador probablemente ya no hablemos de una, de una pila de respaldo. Claro. Entonces es donde dices, sí, probablemente para la mayor parte del tiempo, si sí, lo que llevas en capa 1 te sea suficiente, reloj, celular, anteojos, ya sea por prescripción o no, en fin, uh -huh. y con eso efectivamente salgas adelante, pero hay que hay que ver que ahí ocurren... Este, en el día a día pueden ocurrir diversas eventualidades que a veces para los que nos gusta traer EDC, nos gusta aunque no nos llamen, nos gusta meternos ah mira sí, yo de tengo de esto y le quieto ándale y ahí vamos eh, y puede ser que tú te mantengas de costado y, ahí, y lo dejes pasar y tú no participas, los veas no hay ningún problema no necesariamente todos tienen esa esa peculiaridad de querer hacerlo pero aún así, aun cuando tengas lo de la capa 1, puede ocurrir algún detalle que no te haga posible este, ¿cómo se llama? Eh, salir avante en todas las situaciones. Tal vez en la gran mayoría, sí, pero tal vez no en todas. Por claro. eso sí son populares, justamente, por ejemplo, las, las Victorinox. Definitivamente. Y parte del minimalismo es eso: es justamente, ya han escuchado esta frase se repite muchísimas veces, la de menos es más. Uh -huh. Es, es eh, la, la palabra perfecta que describe al minimalismo. El, minimalismo. El valor de los objetos y la conciencia que tiene sobre ellos. Es decir, llevo esto porque estoy seguro que me va a servir en lugar de traer herramienta repetida. Que ojo, no estoy diciendo que sea malo llevar herramienta repetida. ¿Y a qué me refiero? Que eh, pues tienes que tener tu uno es dos, dos es uno y uno no es ninguno. Entonces, eh, tienes que llevar un, un respaldo de cierta manera, pero como dice Missionary, es en algunas circunstancias y bajo algunas condiciones, no siempre, ¿no? Y la parte del minimalismo, los beneficios que te brinda el minimalismo en cuestión de lo que cargas, es la parte de la libertad en cuestión de movimiento, del peso, sí. de, de que no te vas a llevar cosas innecesarias. A ver, un ejemplo muy muy claro y muy básico. Eh, muchos de nosotros nos gustan la marca Victorinox. Victorinox tiene una multiherramienta. Nosotros, o la gran mayoría, les dicen navajas a las multiherramientas. Todas las Victorinox en su mayoría, arriba de tres capas o arriba de dos capas, ya son multi multiherramientas, porque llevan más de una herramienta, ¿no? Entonces, un, un ejemplo claro, imagínate Jera, que te llevas una WordChamp y, y, y digo la WordChamp, pues a lo mejor te puedes llevar la SwitchChamp, pero digo la WordChamp por las dimensiones, por el tamaño, por el peso. Por la robustez, que es un poco más grande. Sí, siento. Y la llevas en la bolsa. Pero también llevas la, la Swiss Spirit. O llevas la, la, la otra multiherramienta de Victorinox, la Swiss Tool. Swiss Tool, normal. Y uh -huh. ahí, si tú abres las herramientas, despliegas las herramientas, esa conciencia a la que quiero transmitirles de, a ver, que tengo repetido aquí, que tengo acá. Uh -huh, es correcto. Ok. De, eh, empezando a hacer descartes, ¿tiene pinza? Lleva una pinza. Tiene pinzas. ¿Funciona de la misma manera la pinza? Pues, en términos generales, sí. En términos generales, sí. Pero va a depender de qué vas a realizar. Es decir, es que. Correcto. Es una circunstancia, ¿estás de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Sí, porque okay. la de la Warchamp es una pinza como esta, digamos, ¿no? Porque aunque este es de 100, uh -huh. de 91, pero es como esta. Contra, hablando de... ¿no? Entonces, creo, aquí, atrás. La de, por ejemplo, la Swiss Tool... Ok, Sí, no, la diferencia en cuestión de agarre es muy diferente. Sí, lo que puedes hacer con esta es muy diferente a lo que puedes hacer con esta. Exacto. Entonces, ahí es circunstancia. Las sí. hojas, Gerardo. Las hojas. La hoja de la Swiss Tool y la hoja de la Workshop. ¿Qué hojas tienen? Uy, son hojas también ahí sí, para que veas, son muy diferentes. Son diferentes. Sí, la, 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 por ejemplo, la WordChamp la tengo ahí, por allá, por otro lado. Pero ah, digamos, Aaron, igual es, no, no, no te preocupes, es lo ajá, mismo. Ajá, pero es igual, es 111. Ajá. Aquí sí hay diferencias. Hay una diferencia. Ok. La pregunta que te debes de realizar es: ¿qué tanto voy a cortar y qué voy a cortar? Exactamente necesito básicamente pueden ser que hagan casi el mismo trabajo obviamente Pero, es mucho más cómodo es que era Pero... pregunta la Swiss tool el lomo es más grueso verdad pues no, el mismo al contrario es al revés es más okay. grueso el de la si ¿Sí, entonces esa es otra, si quieres darle un traguito al agua o algo. Porque... No, sí. Dale, dale, dale. Entonces, justamente eso es a lo que voy. A la hora de que vamos armando nuestro EDC, es hacer conciencia de lo que vamos a cargar y de lo que vamos a utilizar en cuanto a herramienta, ¿no? Sí, pues las dos llevan una navaja, sí, las dos cortan, una es más robusta que otra, una es más larga que otra. ¿Para qué me sirve una? ¿Y para qué me sirve la otra? ¿Voy a utilizarla en mi día a día? ¿Cuál? Esta, bueno, vamos a palomear un punto, ¿no? De todas las herramientas que tiene. Eso, eso, eso tienes que hacerlo con todas las herramientas que tiene. Al final, de todos los puntos que se llegan a, a ir palomeando, te vas a dar cuenta cuál va a ser tu mejor opción en base a los elementos que te estoy mencionando y en base a las circunstancias. Y lugares o acciones que vayas a realizar para desempeñar un trabajo, ¿no? Es Al final correcto. del día tienes que sentarte y es lo divertido o es lo padre del EDC poder hacer esos análisis y optimizar tus herramientas para, en este caso, es disminuir peso y no llevar algo repetido, no, no llevar una carga sí. adicional, ¿no? Eh, hablemos, por ejemplo, también de la parte de. De, de cuando tú reduces las opciones te estás concentrando justamente en la parte esencial de lo que es el EDC y que te va a servir es correcto o sea, si tú eliges la manera correcta tus herramientas te puedo asegurar que no te vas a, a, a equivocar a la hora de elegir un EDC es correcto hmm. también pasa Gerard llevas un un EDC y de repente Sí, no trae esto, pero ojo, puede ser una circunstancia nueva que no estaba dentro de tu entorno y que puede ser una, un foquito que te diga: Oye, ¿sabes qué? Aguas, Necesitas aguas. empezar a considerar llevar esto. Ahora, ¿realmente lo que cargo actualmente me sirve? Exactamente. Por ejemplo, yo que llevo tantos filos. Acostumbraba a llevar esta a la oficina, la, uh -huh. la Fin Wolf. Cuando dejé de hacerlo y empezar a preocuparme de llevar otro filo principal. Una vez me dijeron, oye, traes tu cuchillote, ¿Están hablando, ese de mangas de mango azul. Y dije, ah oh, caramba, cuchillote, dije, ups, que ah. que llamaba mucho la atención. Sí, llama mucho la atención. ¿Qué es lo que hice? Bueno, empecé a buscar algo más pequeño. Sí. Dale, toma agua, tújera, porque creo que se te está cerrando. Si quieres, mientras sucede esto, déjame ir leyendo un poquito los comentarios, eh, igual eh, para que te, te restablezcas de, de la garganta y descanses un poquito. Dice doctor Filos, Pedro Fenning, un gusto leerte, amigo, saludos. Dice Trepacrario, sí. Trooper, el cincel, son brujos, dice. Eh, Doctor Filos, César López Durán, mi buen amigo, te mando un saludo y un super abrazo. Ricardo Delgado dice, no es que parezca mal llevar más cosas, solo creo que no es EDC, son complementos de EDC y gustos personales que son muy válidos. Ok, completamente de acuerdo. Dice misionari si quieres un terremoto en Monterrey, me dices... Y lo menciono para que ocurra la próxima semana. No, gracias. Ya nos pasó con el tornado, así déjalo. Elena Cepeda, un gustazo tenerte por acá. Bienvenida y buenas noches. Saludos, amigos. Sí, es bastante diferencia en esas piezas que dice por acá Missionary. Eh, pero es que las multiherramientas, aunque multis tienen su herramienta protagonista, por ejemplo, la Swiss Tool, el protagonismo es el alicate, es una BIC de 111, el protagonista es la hoja, ¿ok? Perfecto, completamente sí, de acuerdo. Bien, Son bien. herramientas distintas, sin embargo, hay particularidad, y a, y a qué me refiero es que, por ejemplo, las dos tienen hojas de corte, las dos pueden hacer la misma función, pero una va a ser mejor función que otra, Jera. Es correcto. Entonces, cada de repente... multi, uh -huh. perdóname Jera, dice Missionary, cada multi tiene una orientación uh -huh. en cuanto a propósito de uso. Y eso es a lo que los estamos invitando, que empiecen a, a poner un poquito de mayor atención a la hora de elegir, al menos, los elementos de la capa 2. Dice aquí Javi, buenas noches, compañeros. Saludos, Javi, bienvenido. Un gustazo tenerte por acá. Eh, hermanos filosos, saludos. Bueno, se empieza a saludar la raza. Pedro Fering, buenas noches. Víctor, a este mes yo agregaría un silbato a la segunda capa. Sí. Bien, bien. Eh, y fíjate que no nada más en la Ciudad de México, Vic, eh, ya lo habíamos mencionado en el programa anterior y justamente, sí. por ejemplo, el buen, el buen amigo Cara mencionaba que es un muy buen disuasor para, para la parte de, de la herramienta o defensa personal a la hora de disuadir. Es muy buen, muy buen elemento. Habíamos enseñado el llaverito, ¿no? Que no tenía pila y te pueden pasar esas situaciones a la hora de utilizarlos si no, si no revisas las pilas Correcto. de una manera eh, frecuente, pues llega a suceder este tipo de cosas. Pedro Fenning, saludos a la familia, dice Ricardo Delgado, eh, dice, no es que parezca mal llevar artículos como en el caso de septiembre, al contrario, es bueno estar preparado, solo que no lo veo como EDC, ¿ok? Muy bien, okay. sino que el mm -hmm. equipo complementario o necesario, eh, no, eh, ok, o necesario. Dice, no critico porque se prepare un equipo indispensable. En ciertos casos, de hecho, me parece lo más inteligente, pero estimo que ya no es ese. ¿Se entiende mi visión? Completamente de acuerdo. Completamente. Sí, y justamente, como habíamos dicho, Jera, la parte de las capas, por eso, por eso se divide de esa manera. El es correcto, por eso el concepto de las capas. Porque así como muchos, lo que ahorita hace énfasis Ricardo sobre lo que sería la capa 3, que muchos lo ven como que no es parte del EDC, igual muchos piensan que la capa 1 tampoco lo es. Y dicen, no, pues es que, pues de modo que entonces bueno, la ropa entonces, también sería parte y, y empiezan a, y empiezan a, a, a hacer eh, con una visión más o menos así, pero ¿Mm? no es lo mismo. son Son elementos adicionales los que llevas con este equipamiento adicional. Es, son los Exacto. complementos, es el caso que mencionaba ahorita Jera, pues por ejemplo uh -huh. en la capa 1 que llevamos el celular, que es tu EDC, pues necesitamos llevar un complemento, que es la batería junto con su cable. Sí. Pensar no así. Podemos... Uh -huh. Para que en una situación en donde te quedes sin luz o te quedes sin ah batería y no tengas la opción de cargarlo en ningún lado, que también debería de considerarse llevarte tu cargador. Porque, pues, igual es más, muchísimo mejor que lo puedas cargar en algún lugar donde existe un enchufe y dejarlo eso solamente para una emergencia donde de plano no te puedes conectar. Y me acuerdo mucho de una vez que me tocó en, en el aeropuerto. Me, de, mi vuelo salía muy temprano en la mañana y por cuestiones de neblina, eh, pues se eh, retrasó. Entonces, eh, pues bueno, yo esperando mi vuelo, empecé a usar el celular, pues, obviamente, para comerte el tiempo. Pero así como yo, como empecé yo a usar el celular, empezó más gente a usar el celular. Y luego los lugares que había para conectar el celular, pues ya estaban todos ocupados, que también no suelo conectar mi teléfono celular en los dispositivos que vienen ahí, porque eh, pues te sacan datos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, y en ese momento lo que más llegué a extrañar era un power bank. No llevaba un power bank. Exactamente. Eh, y parece ser obligado en muchas de las veces o para ocasiones cuando tengamos justamente como en tu caso, tener que viajar o trasladarnos y que exacto. el viaje pueda durar más de ciertos minutos, pues es preferible traerlo. Exactamente, exactamente. Dice Víctor Plaza, estoy de acuerdo con Geras. Creo que llevar más cosas deberíamos enfatizar en planificar protocolos de situación. Quizás en llevar eh, cosas en la mochila, dejar cositas en la oficina, eh, o, o, ¿qué dice? o al talleres. Sí, 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 completamente uh -huh, uh -huh. de acuerdo. Y Así es que es. justamente el EDC, pues es lo que te vas a llevar en tu día a día y es lo que te va a servir para resolver las broncas. Pero justamente los coaches o los complementos que llevamos adicionales. Justamente es esa palabra, complementos a tu EDC, eh, puedes dejar una extensión de tu EDC en la oficina. Creo uh -huh. que el tener esas herramientas ahí bajo un cajón con llave, te va a ayudar muchísimo a la hora de que, ah, sabes que se me olvidó esto, pues ahí está, ya lo tienes en un lugar que comúnmente estás, ¿no? Entonces nada más lo estás moviendo, pero volvemos a la parte del minimalismo, o sea, realmente. ¿Qué es lo que tienes que traer tú encima? O sea, son cosas que eh, por más que tú estás estudiando, eh, empiezas a, a, a perfeccionarlo y empiezas a darte cuenta de qué realmente necesitas y qué no. Te platicaba y ya les había mencionado anteriormente que a mí me pasó, por ejemplo, en el caso de, de que yo tuve mucho tiempo cargando, a veces la cargo, la, sí la cargo comúnmente, pero más la Tinker Deluxe. Me pasó Ajá. que llevaba la Swiss Champ y decía, pues es que esta herramienta no la uso y esta no la uso y esta no la uso. ¿Qué sí uso? Ah, pues que uso el destornillador, que uso los alicates, que uso este, la hoja principal, querido. la hoja secundaria, el abrelatas, el abresodas, eh, todas esas cosas. Y, y empiezo a decir qué es lo que uso y luego digo, a ver, trae esto y trae esto y qué navaja trae eso? La Tinker Deluxe. Entonces, te deshaces de algunas capas, lo haces más ligero, optimizas tus herramientas y lo conviertes o lo minimalizas a lo básico indispensable, ¿no? Entonces, uh -huh. el resultado, Tinker Deluxe, en mi Exacto. caso. Y, y no significa que, es que vayas a utilizar los alicates el, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Exacto. Pero te has dado cuenta que es lo que llegas más a ocupar, ¿no? Definitivamente, correcto. Dice... Vamos a ver. Eh, Saúl, todo lo que cargamos son más de cuatro kilos. <laughs> es en no un día. Bueno, Gerardo, no sí. creo que sean cuatro kilos. No Por creo que, que no. eh, Víctor Plaza, artículo como agua, comida, eh, pequeñas herramientas económicas, etcétera okay. ok. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Espérame, denme un segundito. Ok. Es que. Eh, ok, adelante. Eh, Kim Banax, saludos señores, muy buenas noches, viejito. Bienvenido, buenas, un buenas. gustazo tenerte por acá. Eh, Pedro Féning, no ocurren sismos en Monterrey, <laughs> pero ¿qué tal que se les caen los techos en los centros comerciales? Sí, fíjate que, y bueno, no nada más eso. Uh, justamente hoy por la mañana, uno de los, de los puentes este pues empezó a tener desperfectos y se cayó un un buen pedazo entonces ah, ha estado lloviendo mucho en muy poco tiempo entonces este pues si quieres que no están afectando las infraestructuras este pero bueno ya ese es otro otro tema dice Javi los veré diferidos saludos hermanos eh, que descansen mi Javi también. un gustazo también tenerte por acá eh, Víctor Plaza también creo que implementar en el EDC que sea en este mes de sismos lluvias o calor siempre llevar agua los cuchillos de cuello pueden eh, acoplarse como EDC ¿Y qué piensa Charlie Jera? Sí, eh, sí concuerdo, concuerdo contigo, pero también, como dice Jera, depende o como dice Fer. <laughs> eh, ¿Por qué razón? Porque va a depender mucho del lugar en donde estás y de la circunstancia. Eh, por ejemplo, a lo mejor en la Ciudad de México. Yo no llevaría agua, yo llevaría algo para potabilizarla. ¿Por qué? Porque uh, eh, al menos la estadística así lo, así lo muestra. Ahorita hay exceso de agua en la Ciudad de México para empezar. Uh -huh. eh, hay mucha, mucha, much, mucha agua. Entonces, llevas algo para potabilizar, no van a pasar más de 72 horas sin que te lleves o que encuentres un lugar con agua, al menos en la es situación probable. actual y bajo la perspectiva que tengo yo actualmente. Quizás alguien que viva ahorita en la Ciudad de México me pudiera decir, no, ¿sabes qué, Charlie? Pues sí llevaría agua porque, este, pues bueno, se rompen acá las tuberías, no sabemos las condiciones en las que estén, este, pero conocen más su ciudad, o es decir, conocen más su entorno. Sí. Eh, ah, ah, ajá, no, adelante. Charlie. Estaba pensando ahorita que lo dices, yo creo que en términos generales sí, pero ¿Ah? un poco quieras o no jugando con, con posibilidades. Eh, y pensemos, por ejemplo, en el último sismo fuerte en Ciudad de México. Yo recuerdo el caso de, de un despacho, no creo si era de abogados o un despacho contable, Ajá. este donde se quedaron encerrados. okay Y, y ahí el problema, en, no necesariamente todos eh, aplastados, pero sí encerrados, o sea, no podían salir fácilmente. No podían salir, quedaron atrapados. Quedaron atrapados. Entonces. Ahí el agua sí se puede llegar a convertir en un problema, que no tengas acceso a la misma. Tal vez visto así, trataron de entenderlo de esa manera. Eh, pero como dices, de, en términos generales, probablemente no sea, eh, dependiendo de dónde, dónde desarrolles tus actividades, no llega a ser una, una, una limitante, digamos, ¿no? El que dispongas de agua. Potable sí, pero que dispongas de agua tal vez no. Pero como decía, en una circunstancia así como un derrumbe, ¡híjole! A veces sea es lo que más te hace falta, ¿no? Tener ahí donde no te puedes mover, donde no puedes llegar o tener acceso a comida, agua o, o incluso iluminación o oxigenación suficiente. Llegas a extrañar, eh, lo platicamos en algún momento con uno de los invitados que tuvimos en el canal uh -huh. y le preguntábamos por qué lo vivió, vivió el sismo del. 2017. ¿Y pues qué fue lo que extrañabas más? Porque en ese momento, a lo mejor la conciencia de llevar las herramientas necesarias para una circunstancia de esas no estaban muy frescas. Digo, sismos siempre ha habido en la Ciudad de México. El del sí. 87, que fue algo muy fuerte, eh, pues marcó, marcó la, la ciudad y a partir de ahí se tomaron algunas precauciones. Eh, cambiaron algunos, eh, ¿cómo se le dice, Jera? Este, reglamentos o... Sí, reglamentos de construcción. Normas, ajá, que o... tienen que hacer para que puedan construir, ¿no? Sí. Y gracias a eso, cuando ocurrió este del 2017, pues hubo menos edificios que se derrumbaron, sin embargo, pues hubo un montón que, que colapsaron, ¿no? Porque pues unos están preparados. Pero para cierta frecuencia de vibración, por ahí hay un video donde explican todo eso, que es muy interesante. Uh -huh, uh -huh. Este, y, 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 y otros no. Entonces le preguntábamos: oye, pues, ¿qué fue lo que más extrañaste? Una multi. Exactamente. Uh -huh. Fue lo primero que se le vino a la mente la multi. ¿Por qué? Porque en esa ocasión que, que la llegó a utilizar, tuvo que. Eh, no recuerdo cómo lo hizo. Tuvo que cortar una una malla, no sé si lo logró hacer, este tuvo que cortar una malla o, o, o zafar un candado y, y, y con la multi mencionaba que pudo haber sido muchísimo más fácil porque había un alambre, entonces hubiera sido más fácil cortarlo que hacer lo que, lo que hizo, ¿no? Entonces, esos, esos, esas circunstancias son las que hacen que pienses en, en, en lo óptimo, indispensable. Que puedes, que puedes llevar. ¿no? Uh -huh. Es correcto. Ok. Fíjate, sí, bueno, bien. mira, teníamos, teníamos, eh, iba a entrar el buen Manu a, a dar un anuncio, eh, pero me, me, ¿qué dice? Dice que no se va a poder conectar. Pero bueno, no importa, eh, justamente eh, el buen Manu, lo que quería mencionarles es que este próximo 8 va a estar sí. eh, el evento del de club de tiro de los Axolots. Eh, de hecho, por ahí les había dejado eh, justamente la, la propaganda. No sé si la tenga aquí a la mano como para sí, mostrárselas. A ver, no sé si la tengas tú ahí a la mano, mi Sí. A ver, vamos a ver. Sí, porque creo que no la tengo. Pero amigos, es este próximo 8 donde donde van a estar los Axolots, este, para que se den una vuelta, si pueden ir. Por ahí sé de, de varios que, que van a acudir este, y se van a dar la vuelta a, a este evento de, de del buen mano y organizado por los por los Axolots, ¿no? Denme un segundito a ver si, si por ahí llego a encontrar. A ver, a ver si se le aprecia. Ahí está. Ah, muy bien. Muchas gracias, Gera. Ese, ese próximo 8, este, y pues va, bueno, va a haber este tiro de precisión, tiro de larga distancia, recorrido de casa. La inscripción es de 100 pesos, es a partir de las 9 de la mañana. Ese es tiro con resortera. Va a haber eh, muchos artesanos, va a haber mucha gente relacionada con el medio del EDC, fabricantes de recuas, los mejores fabricantes de recuas que, que, que hay, para que se puedan dar la vuelta, es familiar completamente. Y, y, y pues bueno, estaría muy, muy padre que, que pudieran darse la vuelta este próximo domingo a las nueve de la mañana. ¿no? 9 de la Paso mañana de arranca. De inscripción, 100 pesos. Este, esto lo van a encontrar también en las redes de los Axolots. Ahí pueden encontrar la, la dirección. Se ve muy pequeñita, pero este, ahí está la dirección para quien quiera darse la vuelta. Este Pues van a ser todos bienvenidos. Va a haber comida, va a haber bebida. Y bueno, ambiente 100% familiar. Muchas gracias, Gera, por, por mostrarnos el, el anuncio. Y Manu, bueno, ya hicimos ahí mención. este Nos hubiera gustado que te hubieras dado un poquito la vueltecita. Se entiende. Está un poquito apresurado preparando algunos últimos detalles para el evento. Este, pero bueno, este próximo domingo, 8 ahí los esperamos. Y bueno, Gera, déjame seguir leyendo acá unos comentarios porque no me ah, quiero Dame un segundo, dame un segundo. Sí, porque... Ahí va. Dice Missionary, hay elementos textiles que sí se pueden considerar parte de un EDC, como una palestina, por ejemplo. Ah, muy bien, el famosísimo Shemak. El eh, Shemak. Dice Trepacranios, every day of month, en el caso de, de septiembre, ¿no? Eh, dice Víctor Plaza, el celular, si es parte del EDC, siempre lo cargas y no rotas. La ropa, eh, bueno, sí la, sí la rotas, pero existe más o menos una combinación que que hace muy particular la manera en la que cargas las cosas. Sí. Dice, si sí, llevamos siempre ropa, pero no lo mismo del día anterior, <laughs> como la ah, ropa anterior va rotando. Sí Yo diría más que el outfit que la ropa, sí, correcto. Dice Missionary, hay situaciones además del entorno que exigen ir más allá. Un ejemplo, si resulta que eres asmático, tienes que agarrar tu inhalador en tu EDC. Es correcto. Debe ser parte de, exactamente. Debe ser parte de. Trepacráneos, EDM, eh, cambiémoslo. Ah, Every Day of Month. <laughs> ok. Ah, ah. Muy bien. Dice Víctor Plaza, el que sí llevaría agua, por lo mismo que mencionas, de las tuberías y que posiblemente pueda subir el costo del agua. Ok. Dice Ricardo Delgado, como por ejemplo, te paso unos combos de DC. Multi, una Swiss Champ, eh, Juice e 6 con una Ruik P662 o una Pioneer X. Mm -hmm. <laughs> Perdón. Eh, una Spartan con Micra. O sea la combinación de la de la Letterman Micra que es una de las que llaman para afuera verdad era la Micro. Micra sí. ya está descatalogada sí me gusta fíjate yo tengo la Micra debo decir que me gusta más la otra la pero ya uh -huh. como dices ya está descatalogada esta todavía la pueden encontrar aquí en el caso de México en, en el distribuidor oficial todavía tiene Micra eh, pero ya la otra la Squirt ya no las cuerdas desde que es pinzas, estas son las tijeras, muy práctica, tiene tiene pequeñas herramientas también. Uh -huh, pueden uh -huh. ser también muy, muy útiles, por ejemplo, una pequeña hojita de corte, en fin. Es claro. eh, muy útil la micra. Bastante, bastante útil. Eh, sí. ¿Qué dice por acá también? <coughs> eh, me faltó en la parte de las linternas está la Fénix, la E01, uh -huh. eh, B2.0 o la Olight I3T, la 2. Eh, cubrís, eh, dice, cubrís casi todo. Sí. Okay. Aquí el, el es justamente donde podemos llegar al punto donde depende de las actividades de cada quien y, y lo que uno pueda llegar a enfrentar. Ajá. Uh -huh. Probablemente, como decíamos, por ejemplo, esta eh, en tu caso oh. y en el mío se convierte en un elemento de la capa 1 ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la llevamos bueno. en la cartera uh -huh. y es una excelente. A mí yo estoy enamorado de esta herramienta. ¿Por qué? Porque es sí es muy buena. Muy buena. No solo tiene la, la hoja de corte, sino que además tienes esta multi este función. Es una herramienta combo. Sí, la Herramienta, como hacer muchas cosas con ella. Ahora, incluso también puedes decir algo que puedes llevar en la cartera. No en mi caso, porque ya quebra ni en el tuyo tampoco. Porque ya quebramos algunas. Exacto. Una Swiss Car también llega a ser un excelente eh, compañero. Tienes tijeras, tienes una hojita mm -hmm. de corte, tienes un boli. Tienes una, por ejemplo, este modelo tiene una pequeña linternita. En fin. Este, puedes tener diferentes elementos que te pueden ser de gran utilidad. Ahora ¿Eh? bien, este, híjole, eh, ¿es suficiente como decíamos? Mm, pues depende de cada quien. Ahí es donde... Correcto, reí. correcto. Es que siempre pasa lo mismo, Gerard. Eh, sí, hacemos la evaluación de realmente es lo que necesitas, y unos dicen, no, yo agregaría esto. Bueno, es que ese yo agregaría esto lo haces bajo la perspectiva de tu día a día y no la perspectiva de la persona quien lo lleva, que es el punto importante. Exactamente. Porque es que depende de cada quien, depende de las ciudades que lleve uno. Por sí. ejemplo, decíamos alguna vez, esta herramienta se hizo muy popular justamente por tamaño compacto y ligereza a mí me gusta sí pero es suficiente eh, para mí en mi caso no no yo prefiero depende. exactamente depende si es que hayan cada quien yo por ejemplo no solo por el costo sino por la, la manera el agarre el, el grosor de la hoja yo prefiero algo como esto no uh -huh. la pilar de CRKT o inclusive la versión ya sea uno o La versión 3, a mí se me hacen más cómodas. No significa que sea necesariamente mejor, porque ahí, como bien dices, depende de cada quien y qué actividades va a desempeñar. Yo, por claro. ejemplo, decía, tengo que romper la, la, la tapa de un garrafón y lo hago de forma más rápida y más eficiente con una hoja con este grosor. Claro. Y con una hoja delgada. No, inclusive, inclusive, por ejemplo, si trataras de hacerlo a lo mejor con una VIC que, que es tipo slip joint, en el caso de mm. la que cortamos en cartera, pues hasta se puede convertir en un peligro a la hora de sí, tratar sí. de abrir un garrafón de esa manera. Te sí, cortas las palanges literalmente y bueno, ya no quiero este, andar más en ese tema, pero, pero puede volverse un riesgo a la hora de utilizar la herramienta, ¿no? Así Entonces, es. para lo que usas y para tu caso, pues. Como dices, está bien. Eh, pero, pero, por ejemplo, en mi caso, pues rara vez me toca, me toca a lo mejor hacer cambio de, de, de garrafón de estar abriendo un garrafón así, nuevo. Entonces yo no lo vería necesario, ¿verdad? pero en mi caso, no. Exacto. Este, en tu caso. En mi caso. Eh, dice Víctor: aquí en la Ciudad de México estamos ya eh, replanteándonos si conviene comprar motos a cuaja. Sí. Por eso de las inundaciones salió sí, un video ahora. en Guadalajara sacando una. Mo no es novedad, aquí en Monterrey también lo han hecho. Suena chiste, pero es uh -huh. útil. Y no te vayas tan lejos, ¿eh? eh bueno, uh -huh. hubo ahí un novedoso que sacó un jet ski y anduvo ahí este, moviéndose. Uh -huh. Pero también hubo algunos que tenían, este, ¿cómo se llaman? Los, los kayaks. Sacaban los kayaks para, para irse de pesca y con eso se movían. Entonces y, y, y es y es real, y por ejemplo, pensemos simplemente que ocurrió en cerca de Ciudad de México, Chalco. ¿Cuántos ¿Ah? días estuvieron inundados? O siguen, es más, creo que es, incluso hasta siguen. Estamos hablando de más de medio metro de agua en algunas zonas. Muchísimo. Y agua que durante, que ya estuvo durante varios días encerrada, este, ya el hecho de ponga, que ponga que pongas en contacto con ella ya te arriesgas a incluso a enfermedades de la piel. Claro. Pues allá, quieras o no, ahí resulta ser este, pues, el medio de transporte. Oye, Jera, y, y, y como platicábamos en alguna ocasión, que es muy, ¿cómo se puede decir? Eh, aunque, aunque pueda sonar un poco fuera del lugar o que sea una locura, el replantearse ese tipo de situaciones, pero en base a lo que está ocurriendo actualmente, que son situaciones. Sí atípicas, típica, porque ahora ya son más típicas, sí. eh, eh, nos pone a pensar en que pues a lo mejor no es tan descabellado tener de opción algo para moverse de manera acuática, porque híjole, la verdad es que se ven cosas que pues no se veían antes, ¿no? Entonces... Es correcto, es correcto. Es, es, es el claro ejemplo de esa evolución en el EDC ahora. Eh, ¿Cómo podemos aplicar el minimalismo en el EDC, Jera? Pues prácticamente hay unas, unas cuestiones que, que me gustaría primero que trataran de hacerlo como ejercicio y sería, primerito, hacer un inventario de su EDC actual, ¿no? Ya que empiecen a hacer ese inventario, preguntarse, a ver, ¿lo uso regularmente? Es uh -huh. la primera pregunta que tienen que hacerse. Sí, ok, vamos a colocarlo de este lado. No, ok, vamos a colocarlo de este lado. ¿Es indispensable? Es la siguiente pregunta que tienen que hacerse. Sí, sí. Que... por un lado, no. Ok, igual, misma dinámica. ¿Tiene sustituto? Uh -huh. Es la tercera pregunta que tienen que hacerse. Si tiene un sustituto, bueno, ¿cuál? Y se vuelven a hacer la misma pregunta. Como es, como es otra herramienta, se vuelven a preguntar, ¿lo uso regularmente? ¿Es indispensable? Mm -hmm. ¿Ok? Si ¿Sí, sí, ok, lo ponen en, en el lado de sí. Otra, ¿es versátil? Es decir, ¿cumple más de una Ay, función? Dios. ¿Sí? No. Con esas preguntas, ustedes van a empezar a catalogar su EDC y van a empezar a limpiar de cosas innecesarias ¿no? Sí, es correcto. Ahora, Otra cosa que era deshacerse de los objetos sin culpa. <laughs> es, 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 eso es lo complicado. Ahora, sí. cómo lo pueden hacer. Lo clave sería enfocarse en el valor que aporta la herramienta o el objeto que van a hacer a un lado. Es correcto. Sí es que, que hay que y hay que valorar la situación de cada quien. Si estamos pensando en un pequeño pouch o en una pequeña maleta, no en no una mochila como lo que hemos cinco 5.11 o cualquier cosa así, pues como dices, la alternativa es que se vas a llevar algo pequeño y, y si y, y si entonces tienes pocos espacios que ocupar, pues tienes que llevar lo que te sea más, de mayor utilidad, y justamente ese ejercicio es lo que nos lleva a seleccionar aquello que, que cumpla de manera más completa este esas funciones. De repente, por ejemplo, y lo vimos en, en un programa pasado y, y lo hemos visto varias veces en el grupo, muchos les gustan las las los, las navajas este, tradicionales. Uh -huh. o, o algunos les dicen también gentleman, en fin. Sí, pero eh, pensando que tienes un espacio limitado en, 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 en tu pouch o en, tu, o en tus bolsillos y dices llevar esta bueno sí me es útil me es todo sí pero estamos hablando solamente de dos hojas de corte y nada más si las actividades que yo realizo esto es lo que me es de utilidad pues puede ser mejor pero por otro lado lo que tendrías a comparación es y por qué no mejor llevar una multi donde vas a llevar más herramientas donde vas a tener una, una este, hoja de corte bastante respetable y que además tienes pequeñas herramientas como tijeras o, o que decías tú hace rato no la aunque no es la exacta bueno es una versión también uh -huh. de la Klimber plus pero muy parecida a la, la, la tinker la, a la tinker deluxe esta es la uh -huh. Klimber deluxe pero es igual Aquí con un, un poco más de espacio, de, 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 que vas a ocupar un poco más espacio, sí, pero tienes una hoja de corte y tienes otras cosas más. Entonces, donde tienes que valorar qué vale más la pena tener una herramienta donde vas a tener solamente una función Exacto. o una herramienta donde vas a tener varias de estas. Exacto. Exacto. Es, es lo que tienes que, que ir evaluando para ir deshaciéndote de, de peso muerto y justamente seleccionar eh, lo que sí vas a utilizar, lo que utilizas menos y justamente también son indicadores porque puede ocurrir el caso sí. que alguna herramienta que utilizabas mucho empieces a dejar de utilizarla porque también. pues obviamente empieza a cambiar también tu día a día y es momento de replantearse y actualizar tu EDC. Siempre, siempre está en constante evolución, ¿no? Eh, no va a ser lo mismo el EDC de hace ocho años, ¿no? Que el EDC, en cuanto a definición del EDC, es relativamente nuevo, Gerard, pero sí. sin definición, lleva desde los comienzos de, del, 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 del hombre sobre la tierra, ¿no? Que se me viene a la mente el, el buen Otsi. Que llevaba su, su pouch con algunas herramientas, entre ellas un, un cuchillo, y que era el que utilizaba para, para muchas de, de sus actividades en, en su día a día, ¿no? Eh, y si sí, prestamos atención, Gera, por ahí hice un, un live corto entre semana, donde hablaba uh -huh. un poquito acerca de los filos gentleman uh -huh. y describía un poco las características que algunos de los filos gentleman tienen. Si nosotros prestamos atención a las herramientas, por ahí se conectó Missionary y mencionaba. Eh, ¿Era Missionary o era Pedro el que mencionó? No, fue Pedro. Pedro mencionó que una de las herramientas que llevaba era para abrir grilletes. Ándale. Entonces dices, ok, ¿me sirve ahora una herramienta para abrir grilletes? No. ¿Por qué? Porque pues ya no se usan. Entonces. No. La herramienta también te dice lo que anteriormente se utilizaba. Y sí, llega un es. punto, es la evolución, donde esa herramienta ya no es óptima y tienes que cambiarla. ¿Por qué? Porque son herramientas que solamente están ocupando un peso y, pues, no, no, no es óptimo para lo, que, para lo que haces. Ahora, también existe la parte que era donde existe un arraigo. O una situación emocional, que por qué era de tu papá, que por qué era de tu abuelo. Y es válido sí. también. Sí, Es claro. válido. Sin embargo, si vamos, vemos el enfoque de la parte de funcionalidad, a lo mejor ahí es donde te va a brincar el hijo, su, estoy llevando peso adicional y realmente esta herramienta no, no, no la estoy utilizando. Déjame se me empezó a cerrar la garganta. Adelante, Gerard. igual. Por ejemplo. Eh, decíamos, ahorita no solo Victorinox, también hay otras marcas, Ajá. de repente uno puede decir, bueno, es que esto es súper útil súper funcional, son la, eh, la George <laughs> no me los dos igual <risa> <risa> válgame <Okay. risa> bueno, continúo, déjame leer es que se me cerró un poquito la garganta, dice Luis Carpio, cada quien lleva su EDC de acuerdo a sus experiencias. Eh, uh -huh. ¿Concordamos en eso? Y que hablando del minimalismo se busca las piezas que no nos eh, pese llevar y nos garanticen el auxilio, completamente de acuerdo. Eh, EDC minimalista es, desde mi opinión, llevar lo mínimo necesario. Ok. Eh, el ejemplo que daba Jera, así lo veo Jera. Para mí un EDC, para mí, para el mío, mi EDC minimalista es llevarme mi Bantamalox. Ese es mi EDC minimalista. Sí, y puede ser, mira, eh, siendo honesto, solamente yo pueda decir, para la oficina, Ajá. mi EDC minimalista pudiera ser esto. Claro o el llavero el EDC de llavero que cargas o el EDC llavero que cargo Ajá. pero llevo otras cosas incluyendo un cuchillo de, de hoja por un cuchillo pues una hoja fija Ajá. simplemente sí sea peso extra es donde yo sí. valoro lo que voy a ocupar y si tengo espacio también llevo lo que me gusta no solo lo que voy a usar Ajá, carambas. sí se cerró <laughs> se cerró la garganta este Ajá. a ver déjame no, 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 leer unos no, no, cuantos no. comentarios eh, para que tomes tomes agua para que te recuperes y sí. ah, déjame leer estos comentarios dice víctor plaza yo en mi caso he de ser minimalista es un reloj navaja multi silbato cuchillo pequeño linterna un litro de agua lentes de primeros auxilios sí. Eh, un pouch es lo que lleva de primeros auxilios eh, efectivo celular cartera power bank y kit de aseo personal sería mi EDC muy bien dice Trepacranios, el modelo explorer es funcional en base a mis necesidades es lo que es lo que digo o sea para mí el explorer pues no 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 es funcional porque trae herramientas que yo no usaría al menos en mi día a día. Pero en el caso de Saúl, es, es la Explorer. Mine of Milton, un saludo, amigo. Qué gusto tenerte por acá, como siempre, acompañándonos, aunque sea un ratito. Gustazo tenerte por acá, mi estimado Milton. Perdón, chavos. Pues, ¿Qué está pasando, Gerardo? <laughs> oh, no. Por relevos ahora. Eh, sí, no eh, manches. Entonces, podríamos ir viendo que efectivamente hay diferentes herramientas que se que se adecúan a diferentes necesidades Ajá. y aquí buscando aquella que nos sea más de mayor utilidad ¿no? y que obtengamos la, los mayores beneficios de la misma qué mejor que se trate de una este, de una herramienta que sea multifuncional ¿no? Uh -huh. sí, claro. ya digamos lo ideal dice misionari mi EDC minimalista ¿no? Jera dice mi reloj billetera sí. celular y mi Viki, y mi Vicky Handyman Perdón, Gerardo, te interrumpí. No, ah, bueno, decía, es que por ejemplo, así podríamos <coughs> estar buscando combinaciones de herramientas o bien alguna que lleve varias a la vez. Uh -huh. Que nos permita este afrontar diversas situaciones, dependiendo de la de la condición que, que estemos más habituados a, a, a ver o a encontrar. Porque al final de cuentas todo es cuestión también de probabilidades. Como bien decías hace rato en, en, en Monterrey, pues que haya un terremoto como tal, pues tal vez sea muy poco probable. Claro. Pero, Pero como dice Pedro, ¿qué tal se pueden caer los techos? ¿verdad? Exactamente. O este accidentes vehiculares. Claro. Lo que ya hemos dicho. Entonces, por ejemplo, para mí una herramienta así como esta, que tenga algo para poder romper este... Eh, el vidrio o el cristal. El vidrio de, de, el cristal sí. de un vehículo es importante. Uh -huh. Algo con que cortar este el cinturón de seguridad tal vez también sea importante. ¿Por claro. qué? Porque me muevo en, en mi vehículo o en transporte público, tengo que trasladarme y entonces me voy a preferentemente llevar a la mano, traer una herramienta que me permita salir adelante en caso de un accidente. Sí, definitivamente. Eh, pero pues, bueno... Eh, obviamente está estudiado justamente eso del, uh -huh. del EDC, y pues llevas eso pues, por la situación que pudiera llegar a ocurrir. ¿A qué dice? Dice aquí Luis: tómense un tequila, jajajaja. Ja, ja, ja. Sí, sí. <laughs> hace falta. Uh -huh. Dice Cara: Yo en la camioneta tengo la Rescue Me. Búsquenlo, está lindo esa. Justamente es el llavero que yo tengo. A ver. Espérenme sí. un segundo, a ver, si, a ver si lo tengo por ahí. Espérenme. A ver si está ahí cerquita. No, está muy lejos. Bueno, justamente el que menciona ese, ese llavero, eh, lo, lo acoplas ahí, el Rescue Me, es correcto. Este, lo, lo, lo pones en, en tus llaves, eh, trae un plastiquito que puedes desprender y trae un gancho. Dentro de ese gancho trae una cuchilla. Esa cuchilla te sirve para cortar el cinto y trae una especie de punta, creo que es de carburo de tungsteno con cerámica y trae un resorte. ¿Han visto los, los punzones automáticos? ¿Sí los ubican? Cuando marcas el metal, el punzón hace de cuenta que lo empiezas a clavar y luego de repente eh, como que truena y da un golpe. Uh -huh. ¿Sí? y, dice, clas", y da un golpe y marca el acero. Ese mismo, ese mismo mecanismo es el que tiene ese Rescue Me. Y al, al hacer ese movimiento, tú presionas el vidrio y, y se quiebra eh, porque sale la punta muy alta velocidad. Sale la punta y, y, y golpea, pues al ser cerámica, o sea, el carburo de tungsteno, que es muchísimo más, más eh, duro, se craquela todo el, todo el cristal y se cae el vidrio. que Es una, una muy buena herramienta a la hora de realizar algún des, un escape. Y justamente, por ejemplo, Jera, yo lo agregué sí. circunstancialmente por la cuestión de que, pues ya es más común la parte de las inundaciones aquí en Monterrey. Entonces, eh, si en algún momento dado tengo que salir de emergencia, pues, bueno, al menos tengo esa opción para poder quebrar el cristal, ¿no? Ya que si estás bajo el agua, eh, difícilmente vas a poder abrir la puerta o quebrar el cristal. Eh, de un golpe eh, va a ser prácticamente imposible. Entonces, con una herramienta de este tipo, <coughs> perdónenme amigos, este, puede, pueden llegar a, a pasar estas, estas cosas. Eh, Guillermo, buenas noches, eh, camaradas, para saludarlos veo en diferido. Saludos, Memo, sé que andas, andas trabajando este, y que, se, que te sea leve, ahí nos ves en diferido el fin de semana. Este, dice Missionary. Ese punzón, algunos lo hacen, eh, customizaciones de Victorinox, lo usan para romper o liberar remaches de las navajas. Ah, muy bien. Ah, fíjate. Muy Vamos, bien. Era el, el, el secuaz de, <laughs> de Missionary. Que es que siempre se conecta y están los dos peleándose en el, sí, en el día. Sí, sí. Este, saludos, Memo. Y te manda saludos, Missionary, que lo tienes muy abandonado. Dice Guillermo Figueroa, digan no al minimalismo. <risa> <risa> ok, eso lo puede corroborar Jera también. Este, Así es, somos de la misma línea. Correcto. Pero pues justamente es eso, amigos, el minimalismo se trata de poder optimizar nuestras herramientas. Ya les dijimos un poquito de, de la parte de cómo escogerlas. Eh, ahora... Y eh, eh, caemos en cuenta también, Jera, que la parte de la división que nosotros tenemos eh, es en base a poder aligerar las cargas. No significa que, que no sea parte del EDC, pero no lo podemos nombrar EDC porque justamente no lo llevamos encima, sino que son complementos o herramientas de extensión y que son también de ocasión, pero de cierta manera las usas menos. ¿no? Correcto. Entonces, uh -huh. dividimos esas categorías en tres, que es la capa 1, capa 2 y capa 3, lo hemos mencionado muchísimo. Estas categorías, al momento de dividirlas, como ya se había mencionado, la parte de las líneas en el ámbito militar te ayuda a ser un poco más organizado a la hora de que hagas tu EDC y que empiezas a cargar todas tus chivas. Eh, en, cada, en tus cada capas. En, ¿Qué te sirve? ¿Qué no te sirve? Uh -huh. ¿Qué usas con mayor frecuencia? Existen algunos objetos, pero por, por sus dimensiones y peso, no es posible llevarlos encima. Entonces la llevas en tu es extensión correcto. de, de ¿no? eh, Llámese herramientas de tecnología, la parte de higiene que mencionaba por ahí, Víctor. Eh, y pues estas son algunas, algunas de, las, de las cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Y a la hora de, uh -huh. de, de, de tener ese criterio de selección, pues es, es importante considerar peso, tamaño, versatilidad, durabilidad. Si no lo tienes, ahí incluiría costo, beneficio, También. realmente lo ocupas, no lo ocupas, son. Algunos criterios que podrían tomar en cuenta a la hora de, de poder ir armando ese EDC, ¿no? Y pues bueno, prácticamente son algunas de las recomendaciones que, que pudiéramos este, hacerles a la hora de, de hacer estas, estas, esta selección. Y, y que sepan, ¿no? Que el EDC cambia todos los días en cuestión de, de algunas actividades, puede surgir. Algo nuevo, es cuestión de prestarle un poquito de atención. No significa que vayan a tener que cambiar las herramientas, pero sí no. que estén un poquito más conscientes de, de su entorno y hasta la misma herramienta que llevan puede, puede resolver el problema. Cuando ya no ocurre, es que algo está cambiando y es hora de reevaluar y de volverse a hacer las preguntas Exactamente. que ya les habíamos mencionado. Ah, Entonces, para ser más eficientes. Así es. Exacto, Gerardo. Pero les quiero preguntar a la gente que está conectada. A ver, ¿el EDC lo podemos decir? ¿El EDC minimalista es su primera capa? ¿Qué piensan ahorita los que están conectados? Si sí, si, díganme, díganme bien, por qué bien, sí, 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 y si no, díganme por qué no. Mientras Ahí los... siguiendo la línea del memo. No bueno, podemos... Es que también... <laughs> sí, este... No puedo decir que de momento fue la primera idea que se me cruzó en la mente en su momento. ¿Ah? Ridículo. Pero bueno, depende cada quien, depende si les cubría sus necesidades. Yo en ese momento, para lo que llevaba, pues que era una mochila contra esto, dije, nah, no, yo no puedo meter lo que yo creo que es mi EDC en una cajita de estas, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que me pareció también un buen ejercicio mental, ¿no? Que la gente se pusiera a pensar qué es lo que podría meter en una caja de estas y que cubra sus necesidades del día. Y para muchos, seguramente, incluso hasta el espacio le sobró. ¿Por qué? Porque si se van exclusivamente, decíamos hace rato, probablemente yo, si pensara en uno multi, pues con una de estas sería suficiente, pues me sirve sí sobre espacio, ¿no? Eh, pero es, es la parte que uno va aprendiendo y es, y es, y es a lo que ayuda también el EDC. Últimamente, fuera o no yo a quedarme con una cajita así, el hecho de ponerme a pensar qué es lo que podría cargar me obliga a pensar en pequeños aditamentos que puedan cubrir más de una función. Yo, yo tengo, conservo esto este, como ejemplo de, de, una, de cuando usted era yo auditor. Y cargaba esto en mi mochila, que es una pequeña oficina móvil, ¿no? Ok. Aquí okay. viene pues, una cinta, este, Durex viene una perforadora, una engrapadora, unas uñas, unos clips. Herramientas de godines. Exactamente. Era el, era el EDC de godines, ¿no? <laughs> y claro. que me, a mí me resultaba súper útil. Porque así cualquier cosa que tenía que andar desarmando los expedientes que no eran míos, que eran de alguien más, pues le quitaba las grapas y luego lo volví a grapar sin problemas. No es tarde. Oye, ¿no tienes por ahí una perforadora? Oye, ¿no tienes un... Yo ya lo llevaba y lo llevaba de una forma compacta conmigo. Pero como decíamos, hay que ir valorando. Minimalista. Este... Ajá. Necesitas un filo. Pues este te puede cubrir. Tú necesidad. Mira qué grande es bueno ni tan grande no ya que lo ves con la mano te puede... mira tiene seguro es muy compacta si la compramos por ejemplo con la hace rato veíamos la la Victorinox Bantam uh -huh, uh -huh. es ligeramente es apenas un poco más gruesa en longitud es menor y dices oye pues esto es muy útil eh, bueno depende Depende de lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer en tu día, y probablemente te sirva para abrir paquetes, para cortar algunos papeles, para muchas cosas. Pero si me das a escoger, me hace claro. rato, yo prefiero algo como esto. Claro. Pues es, es pensar en la, en la versatilidad, Gerard. O sea que al final del día, eso te va a ayudar mucho a la hora de tomar una decisión de la herramienta que vas a incluir en tu DC. Exactamente, ¿para qué la quiero? ¿Para qué la voy a querer? Si voy a andar en una oficina y de repente, ah, sí, cómo no, que este, permítame, ahorita lo, ahorita lo corto. Tienes un pequeño hilo de la, ay, ahorita le, ven que sacas esto, decir, ay carambas, ¿no? Este, sí, cómo no tú puedes tomar mi cartera. Claro. No, claro. o sea, eh, es, es donde uno debe valorar. Si lo que voy a hacer no requiere ni mucho esfuerzo, simplemente contar con un pequeño, con un filo pequeño Mira, como este, puede es ser suficiente. Claro, ejemplo, si por ejemplo, eh, comúnmente Ándale. esto yo lo llevo pues, cuando voy a la calle, ¿no? Entonces, uh -huh. si ocurre algo de ese tipo, donde yo tengo que cortar algún elemento, eh, pues realmente pequeño, sin, sin llamar la atención, pues saco este filito que tengo justamente ahí en... En, en mi bolsa. Anda, por ejemplo. Es bastante discreto. Es correcto. No llama la atención. Corta. Y eso hace que a lo mejor el, el elemento que yo cargo de EDC en la segunda capa, es decir, que es de, de manera inmediata o de acceso inmediato, no necesite sacarlo y no necesite llamar la atención, como tú dices. Exactamente. Exactamente. Decíamos hace rato, una compañera me dijo: A ver, tu cuchillote, y dices, ay, caramba, pues entonces obviamente no voy a poder este, tener esto justamente a la mano. Y puedo tener como alternativa, como bien dices, algo más presentable, digamos, en, en sociedad. Claro, claro. Y justamente pensando en eso, pues a lo mejor estás repitiendo, uh -huh. pero, pero, pero aquí lo que cambia es la situación. Y lo vas a sacar, pues en un momento donde tu navaja principal no la podría sacar. Este es el, el punto correcto. clave. Es correcto. Entonces, lo que aparentemente es una redundancia, porque ¿Ah? voy a traer algo así y algo así, dices, no, porque te este lo uso para ciertos momentos y en cambio ocupo un filo mayor para otros. Recuerdo mucho el corto también, que también hiciste apenas para cort cortando la manzana. Ajá. Eh, pues yo creo que con este sí igual y sí alcanzas, ¿no? No la vas a partir a la mitad en una sola forma, pero siendo este, haciendo a lo unos mejor cortando algunos paquitos, y en ¿no? cierto orden, exactamente. Igual yes. y lo puedes hacer. ¿La vas a disfrutar igual? Depende, ¿no? A algunos que nos gusta usar los filos. Digas, bueno, pues sí, pero, pero pues no. Yo claro. algo. A lo mejor te va, te va a llevar un poco de más tiempo a realizar alguna función. Uh -huh. Sin embargo, va a cumplir la función. No se va a tardar lo mismo que a lo mejor la Spider claro. que mostraste ahorita. Te vas a tardar más por la cuestión de que la misma hoja no atraviesa de manera completa la fruta en este sí. caso. Así es. Y, y pues te va, te va a costar más trabajo, que también, como dices, haces un corte distinto y pues quizás te vas a llevar los tacos. Más pequeños, pero al final de cuentas te vas a acabar la manzana en algún momento. Sí, en algún momento, exactamente, y, y vas a poder hacerlo, pero qué mejor. Y si tienes la, por, la posibilidad o la oportunidad, porque tu espacio en tu pouch o en tu, en tu bolsita, en tu lo que lleves, tienes el espacio para poder llevar más de una herramienta de corte, uh -huh. pues como no. Te puedes dar ese lujo de ser redundante probablemente, pero para funciones diferentes. Claro, sí, definitivamente. Déjame leer aquí unos, unos sí, comentarios. Sí, sí, sí. Dice, Víctor, ya ven lo importante del agua en el EDC por la, la garganta, Gerardo. Eh, no se les olvide los... que la garganta dice uh -huh. que podemos comer gomitas. Eso me enseñaron en vocalización y si sí funciona como ejercicio de gestión de aire. Ah, buen tip. Ah. Ahí compramos gomitas para la próxima. Eh, dice Missionary, esa cajita me sirve para llevar las pastillas de la gastritis últimamente que anda de mm. moda. Dice sí. que no está borruco, pero ya ves. Eh, dice Luis, eh, mi primera capa siempre es minimalista. Cuando llevo la segunda capa, sigo buscando el mínimo necesario. Y es que ahí les va. Depende, Por ejemplo, sí. en, en el caso de esto, yo llevo cosas que comúnmente podría llevar en la capa 2 pero que no necesariamente tengo que cargar. Entonces, uh -huh. cuando llevo mi capa 1, se suma a mi capa 2 y ya, ya es más completo mi DC. Ahora, ¿por qué, ¿por qué no tengo que estarlo cargando? Porque no lo necesito. Si estoy, en la casa, si estoy en la casa, yo no tengo necesidad de estar cargando esto. Exactamente. Podemos ser, mira, yo le llamo a, 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 redondeando los conceptos por un lado de las capas, pero por otro lado algo que también aprendí, porque de repente era salir, vete a campo ahorita, no sé qué, hacer una verificación ahí en la torre, o que uh -huh. hay una reunión y que se nos había olvidado y córrele para allá, y entonces uh -huh. de repente algo que llevabas ya no te es suficiente y, ah, pero como en la oficina, como bien decías hace rato, tengo ahí una bolsa con ciertos equipos, es lo que entonces te, te empecé a hacerlo como modular, Dependiendo de lo, lo que vaya yo a ocupar, agarro este pouch o agarro el típico de mi tercera capa, lo saco de aquí, dejo este y me llevo este nada más, dependiendo de lo que vaya yo a hacer. Entonces, como dentro de las capas hay como módulos que me permiten ser más práctico y uh -huh. no necesariamente llevar conmigo todo el tiempo todo, porque no Exacto. siempre se puede. Exacto. Y justamente la palabra clave es esa que mencionaste, la Ajá. palabra de hacerlo modular, Gerardo. Es muy importante pensar en, en, en no repetir, en, en ir ligero y en complementar, en este caso tu primera capa, que es lo que llevas prácticamente encima, eh, y complementarlo con tu segunda capa, que ya lo hemos mencionado, la segunda capa es tus bolsillos o sí. en su caso un pouch de dimensiones reducidas. Este pouch a mí me sirve de segunda y tercera capa, o sea, realmente por ejemplo es, así es. lo mínimo indispensable. Eh, en algunas ocasiones se cambian algunos artículos. Ahorita ya tengo alrededor de tres semanas sin cambiarlo, este y y me ha resultado bastante bien ahorita. Entonces creo que es creo que es muy importante en pensar así como lo mencionas de manera de armarlo modularmente. Uh -huh. es, exactamente creo que es clave. Creo que es clave y, y, y la combinación es, es buena. Ya cuando tienes todo complementado, eh, eh, de verdad que es difícil que te despegues de tus cosas sí. en, en cuestión de que te sirven todas. Exactamente. Y, y dependiendo lo, lo, lo que vayas preponderantemente a hacer, ocupas uno o más módulos. Uh -huh. Muchos, por ejemplo, agarran y a las mochilas, por ejemplo, les ponen este, bolsos. Adentro de las mochilas tienen este, ¿cómo se le llama? Este adhesivo. Eh, y agarren y, y le ponen como es, eh, los pouch adicionales, dependiendo de lo que vayan a utilizar, es ¿Ah? el módulo que van incorporando. El botiquín de primeros auxilios, este, la herramienta, por ejemplo, cuando tú que sales en moto, o uh -huh. dependiendo de lo que ocupen, es lo que van metiendo dentro de su bolso y es lo que van, van llevando. Y son pequeños módulos. Yo alguna vez traté de hacer más o menos algo parecido con esto. Este lo llevaba dentro de la, de la, de la mochila grande y uh -huh. llevaba este otro. Igual lo mismo, de repente lo sacaba. Este tiene sistema molly, lo puedo sujetar fácilmente a la mochila o lo puedo llevar al cinturón. Y dentro de este llevaba otro más pequeño. que, este, que Es bueno, lo que, modular. Uh -huh. Exactamente. Y dependiendo de uh -huh. lo que fuera a ocupar, es lo que iba sacando o no este, a la actividad a la que me fuera este, a dirigir. Bien. Dice Víctor Plaza, ay Geras, yo también tengo esa, ca esa casita, no será cajita, me la llevo de vez en cuando o qué casita? Casita. No, ha de ser cajita, ha de ser cajita. cajita. Yo creo, cajita. Me la llevo de vez en cuando. Dice Missionary, una herramienta muy minimalista por excelencia con su suficiente contundencia para realizar muchas actividades es la Tinker Small de Victorinox, sí. la calzonera, como muchos le dicen. Sí. Oye, mira, fíjate lo que dice sí. Elena. En Zurich vamos a tener micras en cinco colores a ay, mitad de ay, septiembre. Ay, Para ay, que estén ay. pendientes, quien quiera hacerse de una, eh, pues lo puede sí, sí. hacer con Elena. Se pueden comunicar por ella vía Facebook y eh, pueden hacer sus pedidos. Los envíos son nacionales a toda la República Mexicana. Elena, desconozco si hay los envíos internacionales, pero... Eh, yo creo que en el caso que se diera, este, pues bueno, ella lo vería o, o vería la posibilidad de, 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 de cómo hacerlo, vería las opciones, este o, o bien, digo, sabemos que en algunos países existen algunas restricciones, eso ya depende mucho de, de, de Elena, ¿no? De, de cómo se maneja sí. la paquetería, para que si están interesados, le pregunten y bueno, ella les va, les va a mencionar. Eh, naturaleza hermética, eh, hey, muy buenas, el buen. Fran, que se anda, pues yo creo que se anda despertando, Gera este, Sí, ahí no desvelando, sino más bien, lo que yo creo que son creo que como las 4.30 de la mañana aproximadamente un saludo hasta hasta allá hasta España, mi entonces, querido entonces, amigo Fran, que tengo un video pendiente con él, una un, un en vivo pendiente desafortunadamente no hemos coincidido por X o Y situación, han dado muy cargado de trabajo, pero Fran eh, estamos pendientes, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta allá. Y pues bueno, nos, nos comunicamos ahí para ver cuándo podemos hacer esa, esa colaboración, sí. mi estimado. Eh, dice Víctor: eh, Creo que el sesgo al decir minimalista es que se piensa en llevar cosas minis. Pero ah, en ocasiones exacto. son difíciles de manipular. Puede ser compacto, pero sin llegar a ser complicado. Dice el buen Víctor. Exactamente. Ahí, por ejemplo, de repente se llegó, cuando me hablaba justamente a, a, al principio del programa sobre la parte de llegar al extremo, uh -huh. llegaron a sacar exactamente herramientas tan, pero tan pequeñas que dejan de ser funcionales. Sí. A diferencia de otras, por ejemplo, y que se han valorado mucho, como la, este, me va a permitir sacarlas, la famosísima NIPEX. Eh, apenas iba a mencionar eso, es correcto. Ajá. Hay otras donde efectivamente son tan pequeñas que solo te sirven de adorno. También para la foto son una obra de ingeniería probablemente muy admirable, pero de eso, a que te sean útiles. Que sea funcional. Que sean funcionales es poco, eh, es poco lo que puedes obtener de ellas. A mí, por ejemplo, y depende también de cada quien, de los hábitos de cada quien, decíamos. Pero también algo que no hemos tocado depende del, del físico de cada quien. De repente, por ejemplo, esta que es súper bien valorada y, y, y tienen razón de ello, la famosa modelo 2 de la rata. La ratita. Para mí es eso que acabas de decir: una ratita uh -huh. donde o me faltó un abajo o me sobraron dedos. Yo quiero, por votar, yo quiero votar por la primera opción y uh -huh. por eso lo del Lanyard. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues entonces se convierte en una herramienta que, que pocas veces cargo conmigo, ¿Por qué? porque claro. no me resulta del todo cómoda sujetarla. La esta, verdad, por sí. ejemplo, es súper bien valorada porque es muy resistente. Hay un video por ahí donde prueban diferentes navajas y las soportan, a, bueno, y ven su tolerancia a que sean, por ejemplo, dobladas con peso. ¿Sí? Y, y esta, a pesar de lo pequeña que es, Resiste. Es una excelente herramienta de Leatherman, pero igual lo uso como para, en caso que no pueda traer algo mucho más algo grande. Algo compacto, igual. discreto. Uh -huh. Exactamente. Todo depende de lo que, lo que lo que vayamos a hacer y las facilidades o no que tengamos para poderlo ocupar. A veces, incluso al algunas herramientas nos sea difícil, decía Missionary, de manipular, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, algunas pequeñas tijeritas por ahí que de repente, que hay unas, por ejemplo, yo quería siempre unas de esas que se doblan y que eran muy común que los vendieran en el, los chinos, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la hora Fíjate, de. Hay, hay unas, hay unas de marcas friskas, Jera. Sí. No sé si las has visto. Uh -huh, uh -huh. Hay unas PRIPSCARS eh, que se doblan y están muy buenas, ¿eh? Realmente, pues es una marca, eh, creo que es finlandesa o sueca, igual que finlandesa. la Muragnip. Ajá, finlandesa. Eh, y, y, y bueno, tienen un filo que no te lo acabas y, eh, y la construcción es muy robusta. Este, pues es una herramienta bastante, bastante recomendable para, para, para el uso en el, en el día a día, ¿no? A ver, este. Sí. ¿Qué dice por acá? Dice: ya me exhibió el Jera, El sistema <laughs> es el hook and loop. Ese es un sistema de velcro. Ok. Correcto. <laughs> dice Víctor Plazas. Dice excelente programa. Muchísimas gracias, mi Balam. Eh, dice prefiero el porte minimalista eh, que no se vea a que es menos es más. La frase que mencionábamos este, estimado ahorita. Y pues bueno, yo creo, yo creo que bueno este programa ha sido eh, bastante, bastante variado en cuestión de la parte de las opiniones. En cuestión de la forma en la que vamos a estar llevando nuestro EDC y convertirlo en minimalista, no quiere decir que sean las herramientas más pequeñas, sino lo mínimo, óptimo, indispensable para poder este, llevarte en tu día a día. ¿Tú cómo ves, Gerard? Es correcto. Eh, depende de exactamente. Sí. El concepto minimalista no necesariamente significa que sea simple o muy pequeño, porque de repente podemos agarrarlo por ese lado. Claro. Eh, y no necesariamente, sino se refiere a que llevemos lo esencial. Pero esencial, también no he entendido exclusivamente a lo que, solo lo que usas en el día. claro, Porque Si a eso nos vamos, uy, pues, como decía hace rato, pues, pues es posible que con una, este, una pequeña navaja, con eso cubra todo. Y es válido, sí, pero de repente, este, puedo traer una, incluso muy completa, ¿verdad? Puedo traer una, una mini champ. Y decir, con esto lo hago. O hace rato me la micra, que por cierto, volviendo regresando al comercial de Elena, es, y, es, y es correcto. Sí, uh -huh. pero de repente se me queda corta para varias cosas. Entonces, claro. hay, que, hay que distinguir. Una cosa es de que sea minimalista y otra cosa es que sea mini o muy simple. Exactamente, exactamente, exactamente. Dice Arturo García, Elena, mandas info de las micras, por favor. Sí menciona. Eh, si alguien necesita un lanyard, estoy a sus órdenes. Arturo eh, de Paracord Ayala, eh, pueden buscarlo en Facebook. Muy buenos trabajos. Inclusive, no nada más los Paracord, hace unas cajas preciosas donde pueden guardar sus elementos de DC, colocarlos sí. en el buró de su, de su cama y poder tener ahí esos elementos guardados de una manera segura y elegante, ¿no? Por ahí rifamos. Una, una caja que se ganó Saúl, este muy bonita, este con, con un grabado de, de, del canal este y realizada por el buen Arturo García, que no es Arturo García, <risa> <risa> se, se agradece mucho y bueno, ahí pueden buscarlo en sus redes sociales, este, las cuales voy a dejar también en la descripción del video junto con las de Elena para que si alguien quiere más información. Acerca de, de estas herramientas lo pueda hacer, y también les digo lo, los lanyards y la parte de las de las cajas, ¿no? Que son excelentes, excelentes trabajos. Dice Pedro Fenning, un fuerte abrazo, bala. Dice Víctor, ya lo dije, estamos en mes patrio, lleven su machete. Si el señor justicia pregunta, es para el festival del nene, jajaja, ja, ja, se ríe. Dice cara, pasando los 40, 45 años, no llevan una aspirina como parte del EDC. Por supuesto, sí, aspirina, acuerdo. riopan, este todo para la gastritis, etcétera, sí. ¿no? es, Lo tienes que llevar, sí o sí, eso no se no se pregunta. Saúl Ruedas, una chulada de cajita, ¿eh? dice. Sí, la verdad es que es, es muy bonita. Amigos, pues bueno, yo creo que, yo creo que por hoy este, es todo. Eh, y nuevamente quiero, quiero agradecerle, no 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 al contrario estamos para eso mi estimado eh, Luis eh, muy muy bien dice yo, yo para el infarto digo ah bueno también ah, es que, también, bueno, hay que saber también para qué sirven las medicinas no este, sí. se coloca bajo la lengua y bueno este ayuda ayuda este no 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 está de más este, amigos, pues la verdad es que me pareció un programa bastante, bastante interesante. La verdad es que llegamos a algunas conclusiones y pienso yo que también se puede cambiar un poquito la perspectiva. No quiero decir que eh, el EDC que lleven está incorrecto, sino que la forma de escogerlo pudiera mejorar un poco. Este, con ayuda de todos, con perspectivas de todos. Este, pues traemos, traemos este, este tipo de, de tema ¿no? Y justamente este tema salió. Eh, pues directamente sí. del grupo, ¿no? Del grupo, es correcto. ¿Alguna conclusión, Gera, o algo eh, que quieras para ya para cerrar? Sí, eh, el, <coughs> hay que... Los conceptos, primeramente, incluso hasta el, de la misma definición de dc es, es discutible, ¿no? Ah, que si entran, que si salen. Nosotros en el grupo hemos tratado de manejar eh, una definición sí. en base a, a las capas en base a, a darle este, esa capacidad de, de poder incorporar o no más elementos, pero no significa necesariamente que todos van contigo, es donde claro. hay que entender el minimalismo, no como, ah, bueno, pues me llevo, como decíamos, lo más pequeño posible. No, tampoco, ni lo menos, ni. O sea, eh, tiene que ser aquello lo, lo mejor pensado para tus actividades o para tu día. Claro. Eso. Eh, se gana además mucho con la práctica y, y bien decías ¿no? en, en el programa, eh, a través del tiempo vas entendiendo o comprendiendo mejor tus actividades y aquello que te va haciendo falta e inclusive claro. o que vas necesitando. Lo que te es útil ahorita puede ser que mañana ya no lo sea porque cambias de actividad, porque cambia el tiempo, posiblemente porque cambia inclusive la estación del año. Lo importante es tener la capacidad de adaptarnos a ello de buscar aquello que no sea más funcional. ¿Puedo traer yo esto por fuera? Pues probablemente en algunas partes del país sí, probablemente en otras no. Depende de cómo me traslade. Entonces, lo que puede ser útil para unos, no necesariamente es útil para todos. Simplemente hay que ver aquello que se adapte mejor a nuestro día a día, tratando de cubrir las mayores de las posibilidades o probabilidades de ocurrencia. Claro, claro. Y bueno, este amigos, Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más con un tema diferente. Espero haya sido de su agrado. Eh, si no estás suscrito en el canal... Ya llegaste hasta este punto. Te invito a suscribirte para que la comunidad siga creciendo. Traigamos temas diferentes que son de tu agrado y, y nos ayudes con con esa comunidad que siga creciendo. Si quieres eh, participar de manera más directa y apoyar al canal de manera más directa, puedes hacerlo a través del botón de unirte que se encuentra aquí abajo en la pantalla, donde se te van a otorgar beneficios adicionales. Y apoyas de una manera más directa al canal para traerte más y mejor contenido. Era muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos un viernes más. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Cuídense todos y excelente fin de semana. Bye.